¿Cómo están, familia? Hoy es el 28 de febrero. Una... ¡Wow! Miren qué hermoso, miren, miren. Hoy es un día bastante histórico para nuestro país, porque hoy, un día como hoy, le quitamos el poder a ARENA y al FMLN. El pueblo dio una señal que estaba despertando, que estaba entrando en conciencia. Así que no se pierda el programa de hoy, el día que el pueblo derrotó a la izquierda y a la derecha y le entregó al presidente Bukele la herramienta de una asamblea que le ayudara a sacar adelante el futuro del Salvador. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. ¿Qué más podemos, qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? El cambio no viene de un gobierno o mucho menos de un político. El cambio viene en cada uno de nosotros. Que nadie nos impida ser felices. Que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes. Porque la esperanza es nuestro motor. Encendamos ese motor ahora, miremos hacia adelante y luchemos por hacer lo mejor de nuestro país, El Salvador. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Los nuevos diputados no pueden ser como los anteriores. No pueden cobrar bonos, no pueden hacer viajes de placer con recursos del Estado, no pueden ir al Mundial de Fútbol con el dinero del pueblo, no pueden tener plaza fantasma, no pueden tener asesores de asesores, no pueden tener una directiva gigantesca como la actual que no cabe en la mesa solo para tener diputados con privilegios adicionales, cuando pueden hacer el mismo trabajo y hasta mejor con la mitad de los cargos. Los nuevos diputados no podrán molestarse porque no recibirán maletines negros, porque no lo sabrá. No podrán legislar para favorecer a grupos de poder o algún financista de los mismos de siempre. Deben saber que el pueblo votó para expulsar todo eso de la Asamblea. Y así como fueron electos y aclamados, pueden terminar siendo odiados y expulsados por el mismo pueblo. Así como pasó con los diputados salientes, que no solo los expulsaron, sino que ahora nos piden que hagamos justicia y que los obliguemos a devolver lo robado. Pero bueno, no empezaba tan bien todas las cosas, ya que la Corte Suprema que eligió la bancada SIAM empezó colocando como inocente a Carlos Reyes. Sí, el diputado que se fue al Mundial, el que se le criticaba por tener más de 100 propiedades, pues él fue exonerado y dijeron al final que era inocente. ¿Quién lo declaró así? La misma sala que eligió la bancada SIAN el 1 de mayo. ¿Es culpa de ellos? No, no es culpa de ellos, pero se suponía que iban a elegir personas acordes al cargo, mas sin embargo no fue así. Al que se le acusó de corrupción, como era Carlos Reyes, al final, la sala nueva le terminó diciendo que él era inocente y le dejaron sus 100 propiedades, así como pasó con Cifrido Reyes y otros. Así que, continuemos. Y bueno, así era como el presidente Nayib Bukele celebraba, pero también ponía las condiciones de cómo sería la nueva Asamblea Legislativa. Usted sabe que yo voy a decir siempre lo bueno y lo malo en lo que está. Ahora bien, hemos visto a diputados de Nuevas Ideas que se han ido a Estados Unidos. Quiero decirle que ellos se han ido en sí con sus recursos, porque no son misiones oficiales. Y eso creo que está bien. En las anteriores legislaturas, los dipurratas se iban a Australia, se iban a Taiwán a vacilar. Ellos no pagaban ni un solo boleto. En cuanto a los pequeños diputados, grupos de diputados que han ido, ha sido porque la diáspora les ha patrocinado sus boletos y también supongo que sus estadías. Hasta este momento creo que no hay un mal gasto de recursos, pero también hay una especie de $14,000 que esperamos que en el próximo presupuesto ellos también se los quiten, porque eso fue parte de lo que ellos habían prometido. Número dos, me parece que el sueldo está bien que se lo dejen, porque hay que entender que también se necesitan bastantes incentivos y creo que el sueldo que ganan ellos
es bastante acorde a la función que están haciendo. Muchos de ellos juegan un gran papel, no solamente defendiendo al gobierno, sino también exponiendo un nuevo rostro de nuestro país. Ahora bien, hay muchos diputados que también los desconocemos, no sabemos quiénes son. Hubieron dos que hace poco los empezamos a conocer, pero porque estaban traicionando a la población. Hay otros de los 56 diputados que no conocemos realmente en sí quiénes son, y creo que deberían de darse a conocer. En las encuestas que han estado saliendo, nos hemos percatado que la población tiene bastante aceptación con la bancada CIAN, que ha servido de herramienta para que el presidente Bukele pueda ponernos en la palestra pública de manera positiva. Lo hemos visto que gracias a la herramienta que es la bancada CIAN, se pudo aprobar el Bitcoin. Muchos detractores no entienden esta cuestión, solamente critican y critican. Pero gracias a la aprobación de la bancada CIAN como herramienta del presidente Bukele, pudimos tener ya el primer hospital para perros. Que muchos lo han cuestionado porque no entienden que la vida se tiene que respetar. No entienden que el valor de la vida no solamente tiene que radicar en el ser humano, sino también en los animales, con quienes tenemos una deuda muy histórica. De mi parte, yo aplaudo muchísimo ese hecho que hizo el presidente Nayib Bukele. Pero otra de las cosas que también hay que destacar es que si no tuviéramos la bancada CIAN con 56 diputados, que hay que recordar que uno o dos de estos llegó por coalición del partido Gana, muchos de estos cambios no se hubieran podido realizar. Ahora bien, falta mejorar. Es que yo creo que eso es lo más normal, pero también nadie, absolutamente nadie, puede negar que hemos progresado como país. Pero, ¿qué fue lo más destacable que hicieron Nuevas Ideas el primer día? Fue lo siguiente. Una cosa, si ustedes ven que El Salvador está haciendo algo mal, díganlo. Díganlo. Actúan en consonancia. ¿Pero qué fue lo que hicimos? Que alguien me explique por qué las condenas. Así explicó el presidente de la República, Nayib Bukele, la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general por parte de la nueva Asamblea Legislativa al cuerpo diplomático acreditado en el país. Y no hubo condenas de parte de ustedes, nadie se pronunció. ¿Por qué no se pronunciaron? Bueno, porque obviamente no había nada que decir. Era perfectamente legítimo y legal, tal vez antiético, porque no deberían de estarse repartiendo los cargos, pero totalmente legítimo, expresado democráticamente en las urnas. La gente votó mal que mal por ARENI y por el FMLN en el 2018, y pues ellos tenían una cantidad de curules en la Asamblea con los cuales se repartieron el procurador y el fiscal. ¿Por qué agarró ARENA más? Porque el fiscal tiene más poder que el procurador. Sencillo, porque ARENA tenía 37 diputados y FMLN tenía 23. Se necesitaban mutuamente para formar mayoría, pero ARENA dijo, hey, nosotros tenemos 14 diputados más que ustedes, denos la fiscalía a nosotros y ustedes se quedan con el procurador. Y eso es un hecho notorio. Creo que todo eso estuvo bien, aunque aún hay todavía la deuda, como por ejemplo la reforma de las pensiones, que es algo que la gente también pide y que debe de ser resuelta por lo menos en este año. Pero la pregunta es, ¿valió la pena realmente votar por la bancada CIAN? A mi juicio, valió la pena. Pero también pienso que en las próximas elecciones, la bancada CIAN debería de tener alrededor de 60 diputados. Y todos votados por conciencia y no por miedo. Porque es probable de que los salvadoreños volvamos a pensar que hay que votar por la bancada CIAN por miedo. Por miedo a que no saquen más diputados, ARENA o el FMLN, o que puedan llegar a impedir la evolución que tenemos como país. Hay una gran diferencia de votar por miedo para no volver a los opresores y votar por conciencia por la bancada CIAN. Aunque usted piense que el resultado es el mismo, pues no, son efectos emocionales diferentes. Porque cuando usted está votando por conciencia por la bancada CIAN, es porque usted sabe de que es lo mejor que le puede pasar políticamente al Salvador. Pero si usted vota por miedo a ARENA y al FMLN, entonces quiere decir que hay algo que no ha funcionado. Es muy importante que midamos esos efectos emocionales. Como se lo he dicho con anterioridad, un pueblo que cuestiona a sus políticos es un pueblo consciente, pero un pueblo que no cuestiona, que no pregunta, que no hace planteamientos ni análisis, es un pueblo adormecido. Muy parecido a lo que nos pasó
en todos estos 30 años donde no cuestionamos a las personas por las cuales estuvimos fanatizadas, como fue a ARENA y al FMLN. Gobernaron tanto porque ambos se dividieron la población, ambos defendían a sus corruptos, pero no podemos volver a esa era de la época oscura mental. Así que espero que a usted le haya gustado este programa. Mi pregunta, ¿usted volvería a votar por la bancada Cian? Yo no pude votar por la bancada Cian, pero definitivamente que si yo hubiera estado en El Salvador, volvería a votar y votaría por la bancada Cian. Si tuviera la oportunidad esta otra vez de votar por Nuevas Ideas, ARENA y el FMLN, creo que la respuesta es muy obvia. Sin pensarlo, votaría por la bancada Cian. Pero es importante que depuremos también a malos políticos y que en estas próximas elecciones nos fijemos más en los perfiles que el mero hecho de pensar que tiene la N de Nayib y dejarnos llevar. Por dejarnos llevar, habían dos diputados que nos traicionaron. Y eso creo que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Y lo mismo va para los alcaldes, porque también tenemos que hacer un análisis para los alcaldes. Caso de los alcaldes. Me parece que el trabajo que han hecho los alcaldes en su mayoría ha estado muy lento. Las comunidades aún tienen muchísima problemática y muchas personas se quejan de la mayoría de los alcaldes que tienen o que han entrado en este nuevo periodo. Pero también hay que entender que son unos alcaldes que entraron con una bandera nueva. Muchos de estos alcaldes habían estado en ARENA y en el FMLN. Muchos simplemente fueron oportunistas porque sabían que la N de Nayib, la bandera de Nuevas Ideas, era una bandera ganadora y simplemente aprovecharon a usar ese vehículo para coronarse. Eso creo que no lo podemos ignorar, pero también creo que en las próximas elecciones deberían de reemplazarse y entre más puro sea el partido Nuevas Ideas, creo que será mejor. Hoy no podemos decir que es un partido político que viene puro, porque hay muchas de ARENA y el FMLN que emigraron, pero también hay una buena parte de jóvenes de la bancada Cian que no tienen un pasado político, independientemente que sus padres hayan tenido una participación en ARENA o el FMLN. Creo que debemos calificar a cada uno por sus hechos. Los jóvenes de la bancada Cian, en una buena parte de su mayoría de juventud, creo que ha hecho un excelente trabajo, y eso no podemos negarlo, pero también cabe destacar que hay muy buenos elementos, personas mayores dentro de Nuevas Ideas, de que han hecho unos aportes, planteamientos, y yo los he escuchado. Y creo que también merecen nuestro aplauso y nuestra admiración. Es el primer año en los cuales ellos han estado, pero creo que debemos de destacar, por supuesto, el mero hecho que tienen una gran participación. He visto a muchos diputados que han estado ahí con el pueblo. He visto, por ejemplo, a Dania González, creo que se llama, una diputada que la hemos visto en televisión, pero también yo la he visto en terreno. William Soriano, de la misma manera, no solamente representa a la Unión, sino también lo he visto que ha estado en Estados Unidos. Lo mismo pasa con Cristian Guevara, un diputado que es calle y que también está en la Asamblea Legislativa y que no falta trabajar hasta donde yo he podido ver. Sin duda alguna, también Aronet Rebeca Mencía, que es una de las diputadas que pasa en más territorio, en todos los ámbitos. La he visto en barrancos, la he visto en iglesias, la he visto en parques municipales, lo he visto también en la Asamblea Legislativa. Podemos destacar también a Alexia Rivas, una de las diputadas que tiene un carácter bastante serio y que también puede llegar a superar las expectativas incluso de ella misma como política. Y así pudiera enumerarles a muchos de la bancada Cian que han hecho un excelente trabajo. También cabe recalcar que está Romeo Auerbach, que si bien es cierto no pertenece a Nuevas Ideas, pero creo que es uno de los diputados que le está dando ese realce que necesita el partido Gana. En el PDC también tenemos al señor Roberto Carballo, creo que se llama, ahí ustedes me corrigen, pero considero que es una persona que, a pesar que es mayor, le aporta mucha energía también a la política. Así que, familia,
Ahí está. Espero que a usted le haya gustado, esté o no de acuerdo conmigo. Lo importante es que discrepemos. ¿Saben qué? Me recuerdo mucho a la guerra que tuvo Israel con 5 países árabes, en donde ellos se durmieron prácticamente porque todos votaron y dijeron que no había ningún tipo de peligro. Dijeron que no había ningún peligro y que a Egipto y a los otros países jamás se les iba a ocurrir invadirlo. Había uno que estaba contradiciendo, y a ese que estaba contradiciendo, esta parte del gobierno, ¿saben qué hicieron? Lo ignoraron y lo marginaron. Pues resulta que pasó como aquel que estaba viendo otras cosas que los demás no veían, sucedió. A partir de ahora, si usted puede buscar cómo funciona el gobierno, usted se fijará que siempre hay una persona encargada que tiene que contradecir todos los planteamientos que hacen de defensa el ejército. Porque esta persona, que es la que está diciendo las cosas malas de su mismo ejército, es la que hace que cubran todos esos errores que pueden ser causas fatales. Pues ese precisamente es mi rol. Mi rol es aplaudir todo lo que está bueno. Mi rol también es aplaudir y criticar todo lo que está malo. Porque de esa manera vamos a mejorar. No podemos aplaudir todo y tampoco podemos criticar todo. Creo que todo debe ser en su justa medida para hacer una mejor sociedad y no volver a caer en las manos de Arena y del FMLN, que nunca escucharon críticas y solo se fueron por los aplausos. Y tampoco podemos, como una persona consciente, simplemente decir cosas malas. Creo que eso no estaría bien y desmerita todo el esfuerzo que ha venido haciendo esta nueva forma de hacer política. Así que esa es mi opinión respecto a esto. Muchas gracias por todo, se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. ¿Qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? El cambio.